Como podrán ver, ahora mismo acabamos de... Bueno, voy a jugar Slime Rancher. Es un juego que la verdad quiero jugar desde hace tiempo, pero nunca lo he jugado. Pues ahora que tengo la oportunidad, pues lo voy a jugar. Voy a terminar de poner el anuncio, que no me dio tiempo. Vale, ya está. Y aquí. Acá, acá y acá. Ya está. ¡Listo! ¡Hola! ¿Qué onda? Perdonen por estar un poquito robótica. Las tengo aquí en el chat. ¡Star! ¡Hola! ¿Se escucha bien? ¿Se escucha todo bien? Espero que sí. Vale. Les presento el juego de hoy. Slime Rancher 2. 2, porque el 1 fue demasiado bueno que tuvieron que sacar un 2. Y se está cargando. Uy. Acá. ¿Sí se escucha? Va, muchas gracias. Hola, PC Game Pass. Ahí está. Es mi fan. No, mentira. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oigan, me siento extraña un poquito estando en YouTube, si les soy sincera. Creo que esta es, aunque no sea mi canal ni nada, y ahorita estoy de invitada, me siento un poquito extraña. Ay, ¿por qué no me está...? Se sigue abriendo el juego. No sé por qué se está demorando mucho. Pero bueno, te quiero. Yo también te quiero. Va, esto ya está. Va, ya se abrió. ¿Cómo te va a estar? Todo bien, la verdad, todo bastante tranquilo. Estoy un poquito nerviosa por el hecho de que no es mi zona de confort, pero ahorita se me pasa. No leí, pero yo voy a suponer que todo esto que le di bien. Sí, se siente raro, un poquito, pero me agrada la verdad. Ay, está en inglés, espero que sepan inglés. Porque yo no. No, sí sé un poquito, o sea, sí sé lo suficiente para poder traducirles. Bueno, capaz no mucho. Después de un largo día en Slime Ranching, creo que está pisando un poquito alto, perdón. O suena bien el juego. ¿Qué dicen? Bueno, yo sigo. ¿Cuál te enseñó el juego? Va, no te preocupes, ahorita lo bajo. Vale, ahí me parece que está bien. Suena bien. Ay. Bueno, me parece que estaba un poquito alto. Ya lo bajé. Yo soy más o menos bilingüe. Bueno, espero que hayas podido leer todo porque lo pasé rápido. Vale, aquí está el juego. Es la primera vez que lo juego. Me han dicho que es bastante como simple, o sea, no simple, pero fácil de jugar, que no tiene tanta ciencia en... Me dicen, lo vas a poder entender, es entretenido, así que yo confío. ¿Saben qué es lo que... las cosas que a mí más me gustan de los juegos? El arte. El arte está muy lindo. Ay, hay alguien con mi foto de perfil en el chat. O sea, conmigo. Va, todo esto está bien. Solo andar. ¡Ay, qué lindo! Your backup bank and things and store them back tank. O sea, lo puedo guardar. Ah. ¡Qué tierno! Los slimes son la llave de mi success. Perdón, no, no sé traducir bien, pero créanme que en mi cerebro se entiende, ¿ok? Tiraba cualquiera. No se rían de mí, no se rían de mi inglés. ¡Ay, es muy tierno! Ah, ok. O sea, los lanzo, pero luego los puedo guardar.
está bien cool. ¿Saben qué me da risa? Que me acabo de acordar. Una vez me dijeron, Star está en todos lados excepto en su canal. Y es tan cierto. Miren hasta dónde llegué. No manchen. Es muy cierto que explote. ¿Qué le pasa al Magma Boy? ¿Qué hace acá? ¡Mira este juego! ¡Está muy cool! Wait. Quiero. Vale. Hay un tiempo determinado en el que puedo correr. Es solamente manteniendo Shift. Y ya, ¿alguien sabe cómo salgo de aquí? Esto es. Las piedritas. Pensé que eran mis slimes. ¿Y acá qué hay? Un laboratorio. Estar se mete hasta la sopa. ¿Por qué en la sopa? Estoy en todos lados. Ay, pero no tengo nada. Va, esto es para más adelante, supongo. Me estoy adelantando yo solita, me estoy dando spoilers. Y Star es un juego muy simple de entender, te lo juro, no vas a tener ni una duda. Ya tengo dudas. Supongo que es por aquí. ¿Verdad? ¿Es por aquí? ¿Alguien sabe si es por aquí? Voy a suponer. ¡Sí! No, espera, los tengo. No estoy segura si los tengo que volver a guardar, pero me da penita dejarlos solitos. Aparte, luego tengo más cargas. Va, creo que sí es por aquí. ¡Ay, qué lindo! Es muy tierno. Va, ¿esos qué son, conejos? Es un juego muy tierno, ¿por qué no lo he jugado antes? Pues no tengo alguna misión o algo. Pensé que más acá podría haber algo. ¿Qué es esto? Ok. Acabo de recorrer esto. O sea, esto es lo que ya tengo en el mapa, pero. Como que me falta ver un poquito. Pues no sé. No sabes. Explícanos el juego. Son slimes. No son bolas rojas, son slimes. ¡Míralo! ¡Ay, no! Lo golpeé. Bueno. No vieron nada. Ah, ok. Map data adquirido. Ok. No, espera, no me quiero tirar. No, espera. ¿Me morí? No, no se puede morir en este juego. ¿De qué hice? Se acabó el juego. ¡No! ¡No se acabó! ¿Qué hace? ¿Por qué están pasando tantos días? Gente, estoy durmiendo mucho. Golpeando los inodentes, glóbulos rojos. ¡Que no son glóbulos rojos! ¡Sí me morí! Pero llevo dormido 4 días. Ah, ya está. Tenía que darle al final. Oigan. Oigan, sí me morí. Welcome back. Fui noqueada. Ay, Dios. Dios mío, Star, ¿cuándo será el día que podrás hacer algo bien? No, no puede ser. Deja de dormir, Dios mío. Esto se parece tanto a la realidad. Oh, un corral. Pero. Pues sí. ¿Tenía dinero? Pensé que no tenía. Pensé que me iba a dejar decir que no podía comprarlo. Y ahora creo que sí compré algo. Ay. Bueno. ¿Qué hago? Hay una estrella. Ah, ok. ¿Una fruta? ¿Qué es esto? Ay. Una gallina. Ok. ¿Una fruta o una verdura? Esto supongo que no cuenta. O sea, si pongo esto, no. No.
Okay, ¿cómo consigo una fruta o una verdura? 4 días durmiendo los glóbulos se remurieron de hambre. ¿Cómo van a...? No comen. Necesito una fruta, una verdura. ¿Alguien vio una fruta, una verdura? No entiendo esto. Eres otaku porque te moriste con el agua. Pueden dejar... No, no soy otaku y pueden dejar de decir cosas raras. Dios mío. No me hagan quedar mal, chat. Yo soy una persona que sí se baña. Ok, esto. No, es una pink plort. Quizás las gallinas sí me deja. Cayó re tiesa. Están en la naturaleza junto a los slimes. O sea, ¿debo salir? Uy. A ver, capaz lo vimos antes. ¿Una fruta o una verdura? Esto. Vale. Gracias. No eres otaku, eres de la grasa. Dios mío, ustedes van de mal en peor. No, ya me perdí. No, fui a una sola dirección, Star. No te puedes perder. Ah, ok, ya estás acá. Va, ya sé, ya sé, ya sé. Creo que voy a hacer mi granjita. Tienes que salir de ahí. Sí, pero para... Ya no hay salida. Va, miren esto. Hice un árbol. Y me van a crecer más así. Ojalá si fuera aquí. Veggies or chickens are used to feed slimes. ¡Ah! Ok, es para los slimes. No, este no. Eso no lo puedo agarrar. Sé que se los debo de tirar a los slimes, pero no sé qué. Aún están creciendo. Ok, cuando los slimes lo comen, les hace mejor, básicamente. Ahora debes ir guardando slime con el del corral. En el corral de la derecha y alimentarlos. En este corral. ¿Y cómo activo el corral? Oh, ya está activado. A ver, vente tú para acá. ¡Ay, no! ¡Esa es una gallina! Ah, sí. Va, 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 voy a recolectar slime. Pony, ¿cómo han estado, chat? ¿Qué tal estos días? El día de hoy, jueves. ¿Qué tal esta semana? Voy a recolectar slimes. Y voy a hacer en mi granja de slimes. Son slimes. ¿Saben a mí qué me pasaba de chiquita? Yo nunca pude hacer bien un slime. A mí se me quedaban todos tiesos. Como estas rocas, algo así. Todos así, todos tiesos. Nunca, nunca fueron algo así. Se pegaban con todo. Una vez me pegué slime en la ropa. No fue lindo. En el pelo creo que no. Se va a comer a la gallina. ¿Tú crees? No creo. Va, ya voy 13. ¡Ay! ¡Oh! Un cotton slime. Es como de... ¿Algodón? Los exámenes me están matando. Uy, qué horrible. Va. Listo. Tengo 20. Ay, creo que es lo máximo. Sí, es lo máximo. Vale. ¿Para dónde era? Para allá. Intenté hacer un slime y terminé creando un homúnculo. ¿Por qué? No sé, a mí siempre me salían todos duros mis slimes. Tengo un trauma con eso. Va. Voy a hacer mi granja. Ahora me marca la estrellita ya. Wait.
Están todos raptados. Vale. Oh, coleccioné algo. No sé qué cosa, pero coleccioné algo. Shoot into a plort market. ¿Qué es el plort market? ¿Qué estás jugando? Slime Rancher 2. Pues ya recolecté esto. No entiendo lo del plort market. Y no entiendo esto. ¿Qué me dice que está offline? Métete. Te vas con el resto. ¡No! ¡Sí se lo comen! ¡Ah! ¡Sí se lo comen! Dios mío. Yo pensé que era bromita, pero no. ¡Qué feo! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Hay dos gigantes! ¡Qué tierno! ¿Qué hay acá? Ah, no puedo, está bloqueado. Necesito, supongo que esa piedra o algo así. Vale. ¿Alguien sabe qué es el Plort Market? No. Casi cometo el mismo error. Aquí es cuando me voy a ir a dormir y yo no quiero dormir. No, se escapó uno. Acá está su Slimepedia. ¡Ay! ¡Qué tiernos! Ah, los conejos. Oh, se puede hacer un mix. Todavía dice que tierno. A mí me parece tierno. Ranch. Ah, claro, es Slime Ranch. Tengo que hacer mi ranch, mi granja de slimes. Ah, este es el corral. Y también puedo hacer un corral de gallinas. Que de hecho suena muy bien. Y hubiera hecho más bien un corral de gallinas. Porque, no sé, me parece que es mejor. O no sé ustedes. Dios. Estarle, me rapo. Señores, vamos a tener un próximo calvo en el chat. No entiendo lo del Plort Market, amigo. La impide. Ya sé que con esto disparo, pero con esto, a ver. Con ellos no hace nada. Contigo. Tampoco. Necesitas alimentos para alimentar a tus homúnculos. No son homúnculos, son slimes. Que no parece mala idea que primero críes gallinas. Sí, aunque. ¿Ya estoy aquí? F to activate. Ay, es que soy pobre. ¿Alguien sabe cómo? ¿Pero para qué quiero ir al market si no tengo dinero? Wait, esto no lo puedo convertir en dinero. Ay, no, espérate. Es que hay algo que yo no estoy entendiendo y no sé qué es. Esto no tiene entrada. No, no manches, es un árbol. La pantalla donde hay precios en ella está al lado derecho de donde duermes. Ah, pues ese. Es este. Ah, claro, y aquí están los precios. Qué inteligente. Necesito otro de estos, pero de gallinas. Ah, pues aquí. Cuesta 250. Este también. Este también. Vale. ¿Y el de acá no crece? Ya creció.
Ya crecieron, ya crecieron. ¿Esa? Prepárense porque los voy a alimentar y se van a hacer gigantes. Ay, Dios mío. Cuando son más grandes es más fácil que se escapen. Ahí se están escapando. Muy extraño. Vas a pedir tu corte con slime. No, qué horrible. ¿Alguna vez alguien se le ha pegado slime en el pelo? O algo así. A mí me han pegado chicle en el pelo. En el cabello. ¿Por qué? No lo sé. Pero me pasó en la primaria. Creo que le caía mal a una niña o algo así. O sea, vino y me pegó el chicle nada más. Y yo me puse a llorar. ¿Cómo se llama el ranchito? Se llama... No sé, ¿quieres dar los honores y poner el nombre tú? Yo le pondría el rancho de conejos gordos. Pero si tienes una mejor opción. Por mí mejor. El chicle se siente horrible. Sí, es horrible. Tengo traumas de cómo es que luego me bañaron tratando de quitarme el chicle y me dijeron, no se van a poder, te vas a tener que rapar. Y diciendo, no, por favor, no me rapen. Al final no me raparon, me quitaron todo el chicle. Estuve 3 horas metida en el baño. Fue bastante feo, la verdad, pero por suerte no me pasó con slime. Miren, no veo más moneditas. Se está haciendo de noche. Debería de dormir, supongo. Aquí es donde duermo. Ya no voy a dormir 3 días, se los juro. Voy a dormir 6 horas. Suficiente. Ay, Dios. Bueno, se hizo de noche. ¡Oh! Ellos me dan moneditas. ¡Oh! Vale, vale, vale. No, ahora sí me hago millonaria. Permiso, permiso. No, me metí con uno. Va, ahí está. Ya me estoy volviendo pro en estos juegos. Traumas la granja. Ponle nombre en honor a tu chicle pegado. Tan tierno. Ya, tengo 123. Amigo, si ojalá fuese así de fácil hacerse millonario, se los juro. ¡Oh! Este da más. Este, ¿cuánto da? Tengo 147 y estaba 126. Ya voy a poder tener mi granja. A ver, uy, lo mandé a volar. A ver. Ah, no, son 250. ¿Y de dónde saqué que eran 126? O me están subiendo los precios. Me están... Es la inflación. Fue la inflación, chat. La inflación en persona. Oh, capaz me recordé mal. Voy a volver a dormir. Que dormí solo 6 horas. Otras 6. Vale, son las 7 de la mañana del día 5. Pasaron 5 días porque me dormí la primera vez 4 días. Sin querer. Y medio. Espero que me hayan dejado más. Miren, es tan grande que no cabe en mi pistola esta de slimes. Son diferentes. Arriba aparecen los nombres. Ah, son solo 2, ¿no eran 3? Bueno. Ah, no, claro, son 3. El conejo, el amarillo, que ya no lo veo, y los chiquitos. Uy, está que se ven los streamlets. Ah, ya pasó. Qué extraño. ¿Tan que se salen? No sé si eso es bueno o malo. Va, 147 de 250. Salió volando. Bueno, los voy a dejar ser libres. No me voy a poner a ver cuánto. ¿Cuántos quedan? Acá me aparecen algunos con flechitas hacia arriba, otros con flechitas hacia abajo. No sé qué signifique. Yo solamente quiero mi granja de pollos.
¿Por dónde más podemos investigar? Por acá ya vi, por allá ya vi. ¿Por acá qué había? El agua. No, ya no me pude ir al agua. Ya aprendí. Puedes hacer una pared más alta. ¡Ah, es en serio! ¡Ah, es malo que se estén yendo! ¿Cómo lo hago más alta? Ay, yo que estaba ahorrando para mi granja de pollos. No, ni me alcanza. Sí, 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 es esta. 260. Ven, ayúdame. Necesito pagar. No sirvió. ¿Alguien sabe cómo más puedo conseguir dinero? Pero estar... Así no se maneja un negocio. ¿Cómo no? ¡Ay! Claro, bloqueadme todos los lugares. Déjenme el agua, que cuando voy me muero, ¿no? Claro. Ay, ay, ay. ¿Tú qué haces? Esto se va a descontrolar, supongo. ¿Y por qué? Yo me voy a llevar pollos para mis slimes, porque yo ya les agarré aprecio a mis slimes. Miren, acá hay varios. Miren, les regalo un pollo. Ay. Acá hay uno. Entonces, ¿cómo puedo conseguir dinero? Dales de comer. Ya les di de comer, pero ya no hay más. Ah, va, necesito más estos conejos, yo creo. Vale. Por acá, creo. Trafica los slimes. ¡No! Están todos afuera. Ah, bueno, no todos. A ver, acá. No sé por qué ando poniendo más y se van a terminar saliendo, pero no me hagan caso. Tengo 171, 183. Ay, necesito pollos. No se escapen. Ay, no. Le di, apunté mal. Están muy grandes, ya no caben. Tengo muchos, ¿por qué puse más? Dios mío, porque nadie me dice que no. Me dicen estar, para, no lo hagas más. No, ya no dan monedas. Gente, ¿qué hice? Dales de comer, que no hay comida. Todavía no crece. Necesito gallinas. Necesito gallinas, necesito gallinas. Dios mío, soy un desastre. Va, acá hay una gema. Acá hay estos. No hay más. No hay más. Oh, por ahí salen, qué tiernos. Estos todavía no están. Acá. Vale. Ah, no sé cómo creí ver una gallina ahí, se los juro. Qué miedo. Me estoy quedando ciega. ¡Oh, zanahorias! Vale. Yo creo que es porque estoy medio ciega. Pero en realidad sí soy buena, se los juro. Ya, ya no encuentro más. Acá hay más zanahorias. Espero que las zanahorias sean buenas. ¿Cómo es que antes no veía zanahorias y ahora sí? Va, eso es todo. Y por esto, chicos, nunca deben confiarle un negocio a una VTuber. ¿Cómo no? ¡Ay! ¡Qué lindo!
Se llama Fósforo Gordo. Hola. Me das miedo. Vale. Voy a volver a la base y les voy a dar de comer. Tengo 11 zanahorias, 8 cosos que no sé qué son. Naranjas, rojas. ¿Son granadas? No. Un tomate, no sé, amigo. A ver, primero con las gemas. Justamente siempre hay de las más, de las que me dan menos. O sea, en dinero. ¡231! Va. Aliméntense. ¡Ay, no! Era al revés. Denme dinero, denme dinero, denme dinero. ¿Dónde más hay? Acá. Permiso. 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 Ay, ay. Permiso. Va, yo creo que con esto me alcanza, ¿eh? Con esto me alcanza, con esto me alcanza, chat. ¿Ustedes qué prefieren? A ver. Que esto sea más alto o hacer uno de gallinas. Porque ya se me están escapando todos, pero... ¿Uno más alto o de gallinas? Supongo que más alto debería ser mejor, pero yo quiero gallinas. 327. ¿Qué les parece? Más alto, uno de gallinas. Uno de gallinas. Va, hago otro de gallinas. Hago otro de gallinas. Porque... porque Xbox me acaba de decir, así que yo le hago caso. Otro de gallinas, ¿por qué no? ¡Sí! Era la opción que más quería, la verdad. Oigan, pero no tengo gallinas. No, espérate. Golpeé todas las gallinas. Necesito al menos dos. ¿Y las gallinas? Creo que fue un poquito mala idea. Ahora que lo pienso bien. No, pero el de gallinas, el de gallinas, el de gallinas. Va, va, van a ver, van a ver. a ver. Ay, ya sé qué hace ahí. Ay, las zanahorias ayudan bastante, amigo. Necesito gallinas. Busquemos en el bosque mientras se lo está. No está. O sea, antes había un montón de gallinas, ahora ya no encuentro. ¿Cómo se llaman a las gallinas? No sé. ¿Cómo se supone que llaman a gallina? No hay. Claro, no, ahora sí hay comida, pero no hay gallinas. ¡No! No tengo espacio. No, espérate. Ya. Gallina, gallina 1. En teoría me faltarían 2. Supongo. O sea, una más. Bueno, entre lo que vuelvo... ya se está haciendo de noche. Ah, más zanahorias. Va. Aquí va mi primera gallina a mi rancho. ¡Ay, no! ¡Ese no! ¡Ese no! Va. Toda tiesa, mío. Levántate. 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 Sus patitas. ¿Tú qué haces acá? ¡No! ¡No te lo comas! ¡No! ¡No te lo comas! ¡Me costó mucho! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No! ¡Ah! Por eso debía hacerlo de dos pisos. Oh, oh.
No, pequeño detalle. No, se lo van a comer. Que no, 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 no puedes, no puedes. No, ahora la batalla es mía contra los slimes. Me costó mucho traerlo, por favor, no te lo comas. No te lo comas. ¿La gallina? Ok, está aquí. Sigue viva. Qué atrevidos, Dios mío. Ay, ya, coménsela. ¿Qué me importa? Ya me cansé. Hay más gallinas en el mar. No, este no va acá, Dios mío, mi cerebro. Son estos. Ya. No, pero ¿para qué darles de comer si se van a hacer más grandes? O sea, ahora necesito 250. ¿Cómo se llama la gallina? ¿Qué nombre le quieren poner a la gallina? Que ya acaba de morir por su culpa. ¿Qué les costaba comerse una zanahoria? Pero bueno, me dan dinero. Gracias. Ese necesitaba. Va, nada más me va a tocar ahorrar otra vez. Va, tengo 137. Hasta 250. Ay, bueno. Coman, 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 coman. Uy, Dios. Oigan, soy muy buena, ¿eh? Ay, ya. Quítese. Va, a ver, a ver, a ver, a ver cuánto dinero tengo, cuánto dinero tengo, cuánto dinero tengo. Eso fue muy rápido. Ay, le pusieron a Eduardo a la gallina. Pobrecito. What the fuck. Uy, grité bien raro. Va, 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 tengo 497. En 2 segundos, literal. Ahora sí. Ya no se van a ir. Ahora tengo que meter a cada uno. Uy. No, vete. Si no, se van a comer a mis gallinas. Dios, ¿cuántas gemas? ¡Oh! Eduardo murió. Ay, este está imposible. Bueno, quítate. Tengo al menos suficiente dinero para... para, ya no sé qué más quiero. Yo solamente quería mi granja de gallinas. Tuve una gallina y Eduardo murió hace 3 minutos. Y todos felices. ¡149 monedas! What the fuck. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más puedo comprar? Igual son varios corrales, puedo crear más. Creo que voy a tener que crear otro de estos porque ya no me alcanzan el otro. Va así. Ok. Y lo debo de hacer más grande. Vale, por si a alguien le ha gustado el juego hasta ahora de todo lo que he jugado, recuerden que este juego está disponible en PC Game Pass y que los pueden seguir en sus redes sociales. Como aquí en YouTube se pueden suscribir, por ejemplo. Va, los estoy metiendo. ¡Ay, son muchos! Tengo que meter uno por uno, lo peor. Dios mío. ¿Cómo que Eduardo los acompañó hace 5 años? En paz descanse, Eduardo. Ustedes se encariñan muy fácil. Y siempre se me mueren rápido.
Uy, un poquito lejos lo hice. Creo que no fue muy estratégico de mi parte. Toda vacía. No. Ay. Ahí. Tengo 39 monedas. ¿Cómo pasé de 500 a esto? Acá ya no entran más. Sí, entran. Todavía hay espacio. Entren todos. Ay, los chiquitos me los llevo. Hay espacio, hay espacio. Andan como en un colectivo, ¿saben? Como en un bus, todos apretados. Está que sale volando. Ok. Creo que ya no entran, me parece. Puede ser. ¡Ya! ¡Deja de salir volando! ¡Dios mío! Me está estresando un juego de slimes. No sabes cuidar a tus hijos. Pobre Eduardo. ¿Qué les pasa? Eduardo es feliz. Más feliz ahora que antes. Van a ver. No puede ser que sean tantos, oigan. Coman. Es que claro, son un montón porque yo les doy de comer. No puedo creer que un slime sea más grande que yo. ¿A qué punto de mi vida llegué? Va. ¿157? Y aún sigo sin poder meter a todos. Va, está en la mayoría, creo. Ahí me falta uno. De los grandes. Tú te me vienes para acá. No te me escapes. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Acá están, acá están. Vale. Ahora, necesito pollos. Y necesito más comida para estos que se hacen gigantes. Vamos a buscar. Ya no necesito más slimes. ¿Son gemas? ¡Sí! ¿Y este qué es? Recolecté uno raro. ¡Ay, acá hay varios! Parecen los ciérnagas. ¿Y esto? ¡Sí! ¡Hay gemitas! ¡Ay! ¿Por qué creció así? Ya no hay más, creo. Necesito su comida. Voy a soltar esto. Caen todos en filita. Necesito zanahorias. Tú también te vas. No, vete. Chao. Jejeje. Bueno. No encontré zanahorias. Ustedes han visto. Es que hay muchas cosas. Todos estos fueron los que se fueron, ¿no? Ponlas en una jaula las luciérnagas. Las luciérnagas las pongo aparte. ¿Alguien sabe? ¡Oh! Oigan, no he dormido. Son las 3 de la mañana y dice 3:43. Bueno, yo lo estoy tapando, ¿vale? Pero dice 3:43. No sé si es más importante que vean mi vida o el otro. Me podría poner a la izquierda. A ver, el dinero. Thank you.
426. Y no tengo ni un pollo. A ver, ¿qué pasa si las pongo acá? Ah, bueno, las luciérnagas salen volando igual, ¿no? ¿Pero no conviven? ¡Está sufriendo! Ay, no sé. Ah, sí puedo mejorar mi árbol de fruta. Es verdad, es verdad, es verdad. Crecen bien lento. Vale, para ahuyentar a los slimes. O remove crops. O este no puedo. Nutrientes. Bueno, supongo que este lo va a hacer más rápido. Ya me gasté todo mi dinero. Crece. 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 Ah, tengo que descansar igual. Oigan, yo no sé hace cuánto esta cosa no duerme. Va. Ay, pero no dormí nada. Va, ahora sí. Son las 12. Un buen momento para despertar. Ay, no, espera, esa es una gema, porque se las tiré. Lo progresé muy tarde. Chao. A ver. Creo que sí crecen más rápido. Claro, ahora esto está diferente, ¿no? Como que tienen gemitas incrustadas, algo así. Más grande que estar. Ya no es necesario ver cuántas cosas son más grandes que yo, ¿ok? Una humilde mente con su 1,58 m. 83 monedas, otra vez volví a ser pobre. Hoy. Va, más zanahorias. Y zanahorias. Creo que también puedo hacer un huerto de zanahoria. El árbol no me sirve para nada. Acá tengo más cosas, o sea. Ah, capaz antes no encontraba porque era de noche. Y ahora encuentro más porque es de día. Uy. Puede ser. Ay, lo confundo estas cosas con los slimes porque son del mismo color. ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? ¿Zanahorias? O capaz antes sí estaban, pero soy ciego. Busca gallinas, Star. Es verdad. Me había olvidado. Necesito gallinas. ¿Alguien ve alguna gallina? Si ven alguna gallina, me avisan. Gallina. Puede ser un gatito. Ay, ya no, ya tengo suficientes. No, qué tierno. No, miren, tiene colita. No, no. Y bien salen, ya los rapté. ¿Y este gigante me va a comer? Ay. Se comió mi zanahoria. ¿Para dónde regreso? ¿Para allá? ¡Oh! Ya hay una combinación. ¿Por qué tan rápido?
¿Qué era eso? ¿Es uno chiquito? Stony Chick. ¡Stony Chick! ¡Qué tierno! ¡No! Refere Lynx. Oh, me puede transportar, pero ¿y con qué? No tengo ahorita. Tengo que volver, pero ya me perdí. Creo que es por acá. Pero tienes que dar de comer a los gigantes. A esos grandes, 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 grandes. Yo tengo los míos. Mira por acá, ¿no? Ahí está. Ya, ya tengo zanahorias. A ver, les doy de comer y veo esto. Tomen. Y a los otros. Ya no sé si se pueden hacer más grandes. ¡Sí! ¿Qué más? Ah, acá tengo más. ¿Llegó? Sí. Vale, quiero ver esto. ¿Lo puedo poner acá? ¡Ahí está! ¡Tienen un mini Eduardo! Para que no se quejen. Les presento a Eduardo 2. Eduardo chiquito. Eduardo mejorado. No necesitan más Eduardos. No puedo creer que no encontré ningún pollo tamaño normal, pero sí vi este. ¿Les gusta el nuevo Eduardo? No puede ni caminar. No, espera. Capaz se lo come. Estos no sé en dónde ponerlos. ¿Los pongo acá? No, ahí no. Ahí. ¿Hará algo? Ojalá sí. Oh, creo que sí, se hizo. Se hizo conejo. Bueno, este va para el otro. Tengo que recoger las gemas ahora. Quítate. Quítate. Mírenme. Ya soy millonaria. Millonaria siendo slimes. Debería de crearme una tienda de slimes como las de 2016. ¡No! ¿Qué pasó? Ay, gente, ¿qué hice? ¿Ahora qué hice? No, espérate. No. ¿Qué pasó? Todavía no es jabolín. Yo solo añadí gatos. ¡No! ¡No te lo comas! ¡Espérate! Me están haciendo daño a mí. Espérate, 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 espérate. Toma, 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 toma. ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¡No! Espérense, las gemas no se las coman. ¡Qué loco! ¿Cómo tengo mi granja de pollos? ¿Qué le voy a decir a Eduardo? ¡No! ¿Se comieron a Eduardo? ¡Mini Eduardo! ¡Se comieron a Eduardo! ¡Otra vez! No duró un minuto, amigo. ¿Eduardo es zombie? Eduardo estaba en otra granja. Tengo 580. ¿Saben qué debería de hacer yo en estos casos? Irme a dormir. Yo creo que siempre después de una tragedia es bueno recapacitar. Vamos a darnos una pequeña siesta toda la noche. ¡Ay no! ¡Espera! ¡Hay mucho tiempo! ¡Me dormí todo un día! Capaz fue mala idea. Capaz ya está todo muerto. Está todo vacío.
Está todo vacío. Un minuto de silencio por Eduardo. Por todos. ¡No! ¡Que está! ¡Es el único sobreviviente! ¡Eduardo está vivo! ¡Eduardo es el único vivo! ¡What the fuck! ¡Se murieron todos! Eduardo 2 sigue bien, por suerte. Ay, Dios. Y la estrella que me marca. Oigan, capaz no fue muy buena idea irme a dormir. ¿Por qué tengo que venir acá yo? Qué grande, Eduardo. ¿Y aquí yo qué hago? Capaz debí ponerme a luchar. A ver si alguno sobrevivía. Pero yo soy muy cobarde. No sé qué hice, pero me marcó que estaba bien. Claro, estos son... Ah, ok, cada uno come algo diferente. Los rojos comen todo. Ellos comen verduras, comen carne y comen frutas. Es Eduardo que volvió de otro universo para salvarse a sí mismo. Eduardo sabía todo lo que iba a pasar. Y no avisó. Son las 7 y 20 de la noche y ya no tengo ni un slime, pero al menos sí tengo... Se están pudriendo, creo. Sí, algunas se pudrieron. Creo que dormí mucho y ya no tengo dónde ponerlas. ¿Y los slimes de acá están bien o también vinieron por acá? Acá hay uno. Ah, ok. Pensé que ya no me querían. Ah, entonces todo bien. Puedo comenzar desde cero y mejor, ¿no? Ah, esto ya no puedo. Vale. Me siento identificado con Eduardo. ¿Por qué? Vale, entonces voy a poner estos aquí y les voy a dar de comer. No, espera. Uy, perdón. Y... bueno, las gemas. Necesito dárselos ya antes de que estos se sigan pudriendo. Oh, y ahora hay mucha comida y poco slime, Dios mío. El mundo está muy imperfecto. Acá los Team Eduardo. ¿Acaso hay alguien que no sea Team Eduardo? Creo que a este punto quieren más a Eduardo que a mí. Eduard God. Ay, antes habían slimes hasta acá. ¿Qué hice? No me debí de ir a dormir. Sí hay algunos. Sí hay sobrevivientes, ¿ya ven? No todo es malo. Uy, perdón. Necesito varios slimes. Ay, ahora parece un mundo feliz. Otra vez me perdí. Mm.
Ya no veo slimes chiquitos rosados. ¿Qué es esto? ¡Ah, está lloviendo! Se puso depresivo el mundo. ¿Cómo vuelvo? Dios mío, porque siempre me pierdo. Creo que es por acá. Solo di dos pasos. ¿Por acá? No, por acá yo estaba. Dios. Ya me perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? No había mapa. Ya me olvidé dónde estaba el mapa. Se puso y el juego. Todos tristes. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Necesito este. Ya estás bien perdido, antes ibas bien. No sé cómo me pierdo tanto. Va, ahora voy a llenar este. Coman, come. ¡Come! ¡Come! No me hacen caso. Vale. Tenemos dinero, tenemos todo, pero no... no es slimes. Ya se malograron, seguro. Coman, coman, coman. Nosotros es mucha gente. ¿Por qué? Todo esto es de todos. Déjalos, están chiquitos. Sí, pero ¿antes qué? Antes comían y con uno ya estaban gigantes. Y ahora ya no quieren crecer. ¿Por qué ya no quieren crecer? Hay bastante comida. Este ya se... No, esto no cuenta como maltrato animal porque son slimes. Hay que esperar. Vamos a dormir por 6 horas. Son las 7:42. Y ni uno ha crecido, amigo. Todos enanos. Excepto Eduardo. Eduardo sigue fachero, Eduardo. Qué grande, Eduardo. Necesitamos conseguirle una pareja a Eduardo. Urgentemente, ¿eh? No. Está solito y me da pena. Acá hay más slimes. Hay alguien que se dice... ¡Ah, claro! ¡Ay! Recién proceso que alguien del estudio se llama Eduardo. Perdón, Eduardo. Vais aquí. Y darles más de comer. Debí de poner las dos granjas seguidas. Me da pereza estar alimentando una y después otra. A ver.
Y esto. Dejo acá. Va, tenemos 833 monedas. ¿En qué podemos mejorar esto? ¿Les puedo poner música? ¿Para qué? No sé. Pero les podría poner música. Esto es... En el aire, en el techo. Luces. Todo esto ya está bien caro, pero les puedo comprar algo. Va. ¿Quieren que les compre música? Si no le encuentras pareja, Eduardo, yo podría ser su pareja. ¿Pueden dejar al pollo en paz? Bueno, la gallina, no sé qué es. Ese Eduardo es un loquillo, ¿por qué? ¿Quieren que les ponga música? ¿Les pongo música? Pues sí, ¿no? A ver qué tal es. Aunque bueno, los otros no van a tener música porque no hay suficiente dinero. Pero a ver, bailen, hagan algo. O gasté mi dinero. No era de... ¿Qué compré? Music Box. Y... Ah, acá están los parlantes. Pero yo no los escucho, así que chiste. Bueno, y así es como ustedes gastan su dinero en cosas que no valen la pena. Ejemplo uno, esta Music Box. No. Ah, sí suena, sí suena. Ok, no dije nada. Sí me gustó la Music Box, pero me hubiera gustado que suene un poquito más fuerte. 537. Les damos comida, que aún no crecen. Ellos no tienen nada, pobrecitos. Pero nunca fue un gallo, es una gallina, bro. ¿Por qué? Eduardo es su gallo y déjalo. Necesito gallinas. Gallinas, gallinas, gallinas. ¿Alguien ve alguna? ¿O ha visto alguna? Yo ya no veo más. Habían muy pocas. Es que se las comen. Ahí está el problema. Ya tenemos gallina, ya tenemos gallina, ya tenemos gallina, ya tenemos... ¡Acá hay otra! ¡Y ahí hay más! ¡Y hay varias! ¡Hay una chiquita! Tengo seis. Ahí está, que es diferente. Rostro. Ah, es que acá hay un nido. Tiene sentido. Debí de buscar eso en un inicio. Va, ahora sí van a comer bien. Y otra vez Star se volvió a perder. Claro. No, esperen. Es que siempre me voy por los mismos lugares. Chat, ¿por dónde era? Ya tengo las gallinas, pero no sé por dónde es. Ay, ¿cómo salen de la nada? Miren, hay más. Serán toda una familia de pollitos. No me puedo llevar a los chiquitos, pero bueno. Ay, ya, bueno, no llevo zanahorias y llevo más gemas. ¿Dónde está la cosa esa? ¿Dónde? La guarida, Dios mío, no está, no está, no puedo ver nada. Ay, qué lindo, es una combinación de todos. Que alguien me diga dónde está, está que llueve. No.
Ahora se imaginan que me muero con todas las, estas gallinas en el inventario, yo me mato. No, 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 no. No, no, no. A ver. Por acá no es. Por acá. ¿No es por estos palitos naranjas? Sí creo, ¿eh? Pues no. No, nomás están porque sí. Y acá hay más gallinas. Ahora sí hay gallinas. Está. ¡Ah! ¿Por qué me pierdo tan fácil? ¿Dónde está el mapa? Va por aquí. Yo me acuerdo de haber visto eso. Dios, casi me muero. Es que no veo con la lluvia. Parece. ¡Oh, sí! El mapa se abre así. Ok, tengo que irme hacia allá, directo. Va, muchas gracias. Ser de luz. No me salió la R, no sé por qué. Pero ignoren que hablé raro. Raro, raro, raro. Hacia allá. Estoy dando vueltas, creo. Ya no me puedo ir por el agua tampoco. ¡Ah! ¡Hacia acá! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahora sí! Voy a tener mi granja de gallinas. Y van a haber tantas gallinas que no va a haber espacio. Te traje gallinas, mira, para que yo no esté solito. Mira, estabas en una esquina. Te traje algunas. Hay más. ¡Listo! Hasta ahora son todos felices. Las gallinas se alimentan, ¿no? ¿Y ahora cómo hago? Me costó un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Tenemos 626 monedas. Eso Milda la sacó de casa. No vende las gemas de algodón. Ya muy tarde. Ya las vendí. Ah, esto es como vender. Dáselos a los rosas. Ay, ya muy tarde. No sabía que también les podía dar gemas. Va, ahora los tengo que alimentar, ahora sí. Ahora, bien, busco pollos, no hay pollos. Busco comida, no hay comida. Cuando busco pollos hay comida, cuando busco comida no hay pollos. Hay pollos, diré. ¿Saben qué pinta? Otra siesta. De 6 horas otra vez. No, bueno, me levantaría a las 11. No, bueno, hasta la mañana. 6 de la mañana. Sí, vamos a ver en qué puedo mejorar la granja de pollos, ya que tanto me ha costado. 425. Ah, bueno. Sí, les voy a poner paredes más altas porque luego me arrepiento. Bueno, tan alto tampoco es. Voy a tomar algunas de aquí. Me llevo 3. Coman.
Perdón, no me llevé a Eduardo, ¿eh? No me llevé a Eduardo. Eduardo nunca me lo llevaría. ¿Qué creen? Tampoco soy un monstruo. Ah, 529. Ah, acá ya hay comida. ¿Ya ven? Por eso hagan sus inversiones como yo. Algún día aprenderán a ser tan pro. Mentira, me costó demasiado. Va. Y al otro lado... ¡No! ¿Qué pasó acá? ¡Espera! ¡No! ¿Por qué se los come? ¿Cómo entró? Pero ¿cómo entran? No entiendo, no vi. Por arriba, pero ya hice esto más grande. ¿Cómo más lo puedo mejorar? ¿Qué es eso? No, está bien caro. Para los huevos y un gras. Pero no me parece nada de ahuyentar. Casi me quedo en quiebra. ¡Qué mentira! No digan esas falacias. Ahora, lo que importa es el presente, no el pasado. Y pronto el futuro. Vale. Permiso. Ay. Coman, coman, coman. No sé. No sé qué hacer para que ya no se los coman. Dios mío, esto cayó acá. Y una gallina. Tú no, tú estás chiquito. Y ahora sí, ya no les doy más gallinas porque ahorita me quedo sin gallinas. Aunque veo bastantes pollitos. Si no, en todo caso podría abrir. Porque ya usé casi todos los espacios. Me quedan dos libres, nada más. Tengo estos tres, que son los tres primeros. Silo, que no tengo idea de qué sea. Incinerador. ¿Es eso? No sé. Y pond. No sé. Va, voy a recoger estas últimas gemas y yo creo que vamos dejando el juego hasta aquí. ¿Les gustó el juego? A mí me pareció un poquito confuso al inicio. No sé cómo, si la verdad, si estuvo más simple. Pero me gustó bastante las gallinas. Y toda esa parte, estuvo muy cool. Terminé con 655 para los que decían que yo me había quedado pobre. No, señores, 655 monedas. Puedo hacer mucho, pero ya no, porque ahora todo cuesta más caro. Pero bueno, espero que les haya gustado en general el stream de hoy. Recuerden que se pueden suscribir a los canales de PC Game Pass Latam. Y que pueden encontrar juegos como este y muchísimos más, de hecho, por ahí sí...
Les pueden dejar ahí alguno de los juegos más populares en el chat que pueden encontrar ahí. Los agradecería bastante. Los de PC Game Pass están. Bueno, Xbox, el tío Xbox, por favor. Y ya, espero que les haya gustado mucho. Pueden disfrutar de juegos. Ah, bueno, ya me los enviaron, olvídenlo. Como Senua's Saga, Hellblade 2, Frostpunk 2. Desde el día de su lanzamiento con PC Game Pass. Y también pueden disfrutar de los beneficios en títulos de Riot como League of Legends o Valorant. Así que, bueno, y Valorant. Para la gente que juega LOL o que juega Valorant, tienen bastantes beneficios con PC Game Pass Latam, por si no sabían. Yo antes jugaba Valorant y me hubiera gustado saber eso cuando lo jugaba bastante. Pero si juegan en Riot, los juegos de Riot, pues les va a gustar bastante. De hecho, tiene bastantes juegos. A mí me gusta. Rápido, estar antes de irte, pronuncia la R. ¡Que sí sé pronunciar la R! Dios mío. Bueno, espero que les haya gustado bastante. A mí me gustó bastante. Estuvo bastante divertido jugar este juego, que lo quería probar desde hace tiempo. Así que ahora que tengo la oportunidad, estuvo bastante cool. Bueno, eso es todo por mi parte, ¿verdad? Tío Xbox, no sé cómo llamarlos, la verdad. De que PC Game Pass Latam está un poquito largo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y espero que les hayan gustado los chistes. El día de hoy no les voy a tirar ningún chiste de mi librito de chistes, porque seré una buena persona considerada para que no escuchen mis malos chistes por aquí. Así que eso. Espero que les haya gustado y ya nos vemos luego. Adiós. Bye bye. Adiós. Adiós.